En el último vídeo os mostramos cómo montar un motor a escala V2 que funciona con gasolina. Ahora vamos a fusionarlo con la tecnología que os mostramos en nuestro vídeo del motor de hidrógeno y vamos a crear el primer motor en miniatura que funciona con agua. Vamos a verlo.